Bienvenidos una vez más a Cocinando Aldo. Hoy traemos una receta súper fácil y súper típica. Una de esas recetas que nos fascina a chicos y grandes. Es muy pero muy fácil de hacer y es súper deliciosa. Para mucha gente esto suele ser complicado, pero de verdad es muy sencillo siempre y cuando tomemos los pasos adecuados. Así que acompáñenme, hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas tortitas de papa. Comenzaremos enlistando los ingredientes. Vamos a ocupar 2 huevos, 100 gramos de queso cotija, 200 gramos de queso manchego cortado en cuadritos o rallado, como ustedes lo quieran, pan molido y naturalmente papas. Yo aquí tengo 1.5 kilos porque hoy voy a hacer bastantitas y con 1.5 kilos créanme salen bastantes. En una olla con agua hirviendo vamos a poner nuestras papas. Es importante que la olla tenga el suficiente espacio. Y las vamos a cocinar aquí durante aproximadamente 45 minutos. Todo esto a fuego alto. Una vez que tengamos listas las papas, las vamos a sacar, las vamos a escurrir. Yo aquí las voy a cortar. Chequen, aquí está súper caliente. La voy a cortar en trozos muy pequeñitos. De esta forma voy a ayudar a que se enfríe rápido. Aproximadamente en 10-15 minutos las papas van a estar completamente frías si hacemos esto. De lo contrario, las podemos dejar enfriar naturalmente, pero nos vamos a tardar más de una hora en que se enfríen. Y la papa tiene que estar totalmente fría para poderla ocupar. Si la usamos caliente, no nos van a salir las tortas, se van a desbaratar. Esa es una de las cosas por las que a veces no salen bien las tortas de papa. Hay que usarla fría. Vamos a poner los 200 gramos de queso manchego. Como pueden ver aquí, todo está en cuadritos. Luego vamos a agregar el queso cotija. Vamos a poner también nuestros 2 huevos y pan rallado. Yo voy a agregar 2 cucharadas de pan molido. Si ustedes quieren ponerle un poco más, también se puede. Y voy a empezar a mezclar todo esto hasta que quede perfecto. Aquí lo pueden probar de sal. Ustedes agarren un poquito y pruébenlo. Al momento de mezclarlo, naturalmente se va a hacer en algunas partes como puré. Y también se van a quedar algunos pedazos de papa, como pueden ver aquí, unos trozos grandes. A mí así me gustan, no me gustan las tortas de papa que están totalmente hechas puré. Me gusta encontrarme esos pedacitos de papa. Aparte, como va a tener queso, esos pedazos de queso se van a derretir y van a estar deliciosos por la parte central. Ahora, los pedazos de queso que queden en las orillas se van a dorar en el aceite y eso le va a dar un sabor también muy, muy rico. Aquí ustedes pueden probarlo de sal, si sienten que le hace falta pueden ponerle. O bien, si no usaron queso cotija, usen media cucharadita cafetera de sal. Yo no usé sal porque el queso cotija ya es bastante salado y como puse una buena cantidad, a mí no me hizo falta. Pero si ustedes omiten este queso, pónganle sal. Hacemos nuestras bolitas del tamaño que querramos y después les vamos a ir dando forma. Como pueden ver aquí, le vamos a dar la forma y lo que sí es importante es que las orillas tratemos de dejarlas lo más cerradas posible para que no se desbarate al momento de la cocción. Pongan la atención a las orillas, esto es importante. Una vez listas nuestras tortas de papa, las vamos a llevar al aceite. Aquí el aceite ya está bastante caliente. Las vamos a poner de una en una con mucho cuidado para no quemarnos. Aquí viene otro de los secretos. Una vez que nosotros ponemos esto, no las podemos mover para nada. Y le voy a bajar al calor de la estufa, hasta lo más bajo. Esto para que no se me vayan a quemar. Y las vamos a dejar aquí durante aproximadamente unos 3-4 minutos. Hasta que ustedes vean que se empiezan a dorar. Obviamente en las orillas esto ya se empieza a notar. Hasta ese entonces podríamos moverla o bien darle la vuelta. No debemos de moverlas antes de esto por nada, si no se deshacen y esto es un desastre. Chequen, una vez que ya está bien dorada las orillas, ya se nota, ahora sí las volteamos. Vean esto, están perfectas. Las vamos a seguir cocinando unos 2 minutos más, ustedes pueden irlas checando, vean, aquí ya está perfectamente dorada. Una vez que esto esté de esta forma, o si ustedes las quieren dorar un poco más también, ya es decisión de ustedes, ahora sí las vamos a sacar. Y las vamos a llevar a un plato con papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Después de eso solamente hay que servir y disfrutar de esta maravilla. Como pueden ver es muy fácil, son muy poquitos ingredientes. Aquí el secreto realmente es en usar bien frías las papas y no moverlas al ponerlas en el aceite. El toque de queso que le estamos dando, créanme que esto cambia por completo las papas.
Hasta aquí la receta del día de hoy. Espero que les haya gustado y les funcionen estos pequeños tips. Háganlas en casa, de verdad quedan perfectas. Estas tortitas de papa son deliciosas. Por mi parte ha sido todo. Nos escuchamos la siguiente semana. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Si pueden, activen la campanita de notificaciones, nos ayuda bastante. Me despido. Bye.